Hola, muy buenos días para todos. Los estamos dando la bienvenida a cada uno a este espacio de conversación llamado Conversemos desde la U y es un espacio promovido por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy estamos generando este espacio de manera muy especial como un espacio de diálogo cultural, científico y tecnológico para enriquecer el intelecto de la comunidad académica. En esta ocasión, tenemos este espacio nombrado Cultura Científica en la Voz de los Estudiantes, una proyección hacia la sociedad. Y con el equipo de docentes que articulamos, el equipo de Extensión Cultural Alexander Berrío y Lida Juliana Prado, hemos construido este espacio de los laboratorios de ideas y por eso hemos preparado también este diálogo que cierra el proceso pedagógico de este semestre a partir de la cultura científica, a partir de un diálogo sobre la cultura científica. Entonces le doy la bienvenida a mis compañeros Alexander y Lida. Profes, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Muy buenas tardes pues a todos, un saludito muy grande y especial. A todos los que nos acompañan hoy, bienvenidos a este espacio que es para los estudiantes. Qué rico que, y es muy grato tenerlos a todos aquí en compañía de todos nosotros y que nos compartan pues un poquitico de todos esos aprendizajes que hemos tenido este semestre. Entonces, bienvenidos, bienvenidos a este espacio todos. Laura, muchísimas gracias, Laura Lida. Muchísimas gracias pues, por permitirme estar en este espacio donde conoceremos todas las impresiones de nuestros estudiantes y todos esos conocimientos que adquirieron durante el semestre en los laboratorios de ideas. Y hacerles también una invitación a los otros compañeros para que participen el próximo año de esos espacios donde lo que queremos incentivar es una cultura científica y un pensamiento crítico en nuestros estudiantes y que tengan una formación íntegra. Entonces, muchísimas gracias también a todos los estudiantes que están hoy acá, que están participando y a los que nos están viendo por Facebook. Excelente, que ya se empiezan a conectar muchísimos de nuestros estudiantes, a los cuales también les damos la bienvenida. Y bueno, les cuento que la profesora Lida Prado va a estar monitoreando el chat para buscar, pues, como contener o darle cauce a sus preguntas, a sus aportes. Estaremos muy atentos también, como que sea un diálogo muy en reciprocidad con quienes se conectan. Y Alexander y yo estaremos generando unas preguntas para poder darles la palabra a todos los estudiantes que hoy nos acompañan aquí. Son representantes de todos estos cuatro espacios de laboratorios que hemos emprendido en este semestre y que realmente estamos muy, muy felices de poder emprender este espacio para ustedes, muchachos. Entonces, también les damos la bienvenida a estos 11 estudiantes que hoy nos acompañan. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a cada uno y los invitamos también a que disfrutemos juntos de este espacio y aprendamos unos de otros. Entonces vamos a empezar con el primer estudiante. Él es participante del laboratorio Movitec, se llama Sebastián Calle Sepúlveda y Sebastián es estudiante de cine. Entonces, hoy nos va a contar un poquito a partir de su comprensión como estudiante de esta bellísima carrera, cómo se utiliza la ciencia en el cine y en tu opinión, Sebastián, ¿consideras que podemos encontrar ciencia real en las películas? Bueno, Bienvenido, Sebastián. buenos días para todos y buenos días para todos los que están conectados. Yo considero que la ciencia ha estado completamente arraigada con el cine desde su creación, pues con el cinematógrafo que revolucionó pues todo lo que tiene que ver con los hechos científicos y la humanidad completamente. Entonces sí considero que hay bastante ciencia, a pesar de que el cine es un arte. Y también considero que hay ciencia real en las películas, debido a que pues muchos sabemos que existe un género que se llama la ciencia ficción. Entonces esta respuesta puede ser un poco dual porque hay ciencia como tal, pero no la ciencia que todos estamos acostumbrados a ver pues en la realidad, no en la ficción. Por ejemplo, hay películas como lo son Star Wars, que son en la galaxia. Se ve completamente la ciencia, pero una ciencia pues como muy futurista. También películas como Jurassic Park, que sabemos pues que hacen como un estudio y pues vuelven a surgir los dinosaurios.
Esto es algo netamente científico, pero es científico muy ficcional. Entonces, por eso la respuesta está como entre un sí y un no. También películas como lo son Matrix o como lo son Avatar, también hablan como de mucha ciencia, sin embargo es como una ciencia muy, sí, como dije anteriormente, muy futurista. Entonces, pues nosotros no estamos todavía como en ese punto que nos pueden mostrar las películas, a pesar de que el cine pues es una expresión y quiere representar la realidad, pues nos lleva a una ciencia, pero una ciencia que todavía no está netamente en nuestra humanidad, pues, y eso es como lo interesante del cine, de que a pesar de que representa la realidad, nos puede llevar como a otras cosas donde se puede aprender, pues, porque esas películas también son como muy educativas y nos puede llevar como a imaginarnos cosas que podrían pasar, por ejemplo, en un futuro. Entonces, como dije anteriormente, es una respuesta entre un sí y un no. Y ya. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Y Laura, para que sigamos como en todo este tema del cine, yo quiero hacerle una pregunta a Brian Alexis Quiseno. Él es estudiante de Ingeniería Biomédica y también hace parte del laboratorio Movitech. Quería preguntarle, desde tu punto de vista, ¿consideras que el cine constituye uno de los principales referentes culturales de la sociedad como motor de cambio y transformación social? Mi respuesta sería totalmente. El cine como tal y como arte lo que es, motiva y llega a formar nubes de ideas en las personas. Entonces ha sido un proceso muy evolutivo desde hace mucho tiempo, cuando se consideró ya el cine como un séptimo arte. Y eso ha formado en sí, y para mí principalmente es en los adolescentes y en los niños. Cuando uno empieza a ver películas, uno empieza a formarse con todo esto de las ideas, con mirar cómo la sociedad piensa, con películas infantiles, con películas mucho más adultas, empieza uno a formar lo que es una persona y puede influenciar a una línea creciente de pensamiento que mucho más adelante se puede llegar a expresar, no solo en libros, sino también en formar otros nuevos directores, pensadores y en general en todas las personas. Cine como tal es un referente para crecer la sociedad y puede dar en general hacia donde siempre que nos motive y que nos da como una forma evolutiva de pensamiento, no como en sí la persona físicamente, sino como pensamiento que nos lleguen a área de cómo está todo formando nuestro mundo, no solo nuestro mundo, sino el universo. Como digo, de pronto a una pequeña idea de una película podría llegar a decirse formando una línea que es una persona. Esto ya lleva un recorrido bastante alto. Para mí es un referente totalmente cultural. Brian, súper interesante. Bueno, algunos pedacitos se entrecortaron porque hay un poquito de interferencia, pero lo que logramos como capturar de tu propuesta es como la formación del pensamiento, ¿sí o qué? Que era como esa propuesta y esa construcción de un pensamiento crítico que de pronto nos estabas compartiendo. ¿Es eso? ¿Sí o qué? Sí, totalmente. Es formar esa crítica y también formar como lo que yo dije, la nube de ideas, la nube empieza uno a formar todo ese pensamiento y lo empieza a acumular y en algún momento, ¡boom!, explota y llega a ser algo importante, llega a ser algo que para muchos no puede ser importante, pero para otros y para la mayoría sí lo es. Pero para claro mí que es sí. Muy importante eso, yo acumulé ideas desde pequeño con las películas, con los libros, y eso empieza a formar lo que es una persona como tal. La crítica que uno empieza a hacer con toda la ética, la moral, todas esas cosas es lo que forman a una persona, rodearse de todas esas cosas. Bellísimo, Brian, muchísimas gracias. Mira que yo creo que los laboratorios de ideas justo tienen esta propuesta de cultivar el pensamiento crítico, y como vos decís, uno desde niño está observando el mundo, pues, y interpelando, bueno, y esto, ¿por qué lo hacen así, cierto? Desde el punto de vista ético, moral, religioso, ¿cierto? Se cuestionan las ideas, y por eso también quisiera aprovechar como esta propuesta que tú nos haces, Brian, para continuar con una pregunta para Santiago Álvarez Aristizábal. Santiago Álvarez
estudia desarrollo de software y es estudiante de Conexiones Lab. Y al interior de este laboratorio desarrollan mucho o exploran la diversidad de las culturas y sus manifestaciones sociales. Entonces, ¿qué notas, Santi, que nos contaras si, de acuerdo a lo que viste pues, allí en este laboratorio, en este semestre, consideras que la cultura de un país juega un papel determinante en la ciencia? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, para todos, muy buenas tardes ya, espero que esté muy bien. Y sí, mira, Laura, como decías, es muy importante porque, digamos que la ciencia avanza defendiendo la necesidad de, de un pueblo. Vemos de la antigüedad, ¿no? Incluso también, como en Roma, en la cultura romana, creó el acueducto, que se veía a esos grandes que el río lo desviaban para llevar agua a los pozos, los egipcios también hacían lo mismo. Entonces todo surge de la necesidad de la cultura de las personas en un avance científico. También pues vemos que la cultura es, digamos, identifica a las personas de tal manera, así porque esa cultura tiene sus diferencias en todo ámbito. Entonces digo que la ciencia va muy a pie en la cultura, como les digo, dependiendo de la necesidad de las personas. Pongo un ejemplo muy colombiano, un orgullo colombiano que Patarroyo, un gran científico colombiano, desarrolló una vacuna de la malaria. Esto es algo importantísimo porque pues la malaria, como sabemos, es una enfermedad que transmite un mosquito y produce, digamos, una fiebre muy alta y una mortalidad era horrible. Entonces vemos como Patarroyo, un colombiano, un científico colombiano, desarrolla esta vacuna de acuerdo a la necesidad que se tenía al momento. También podemos ver también algo muy importante que fue desarrollado como la imprenta, la cultura china, que todo lo que tenía aquellos con sus pergaminos, todo que era impreso pues a tinta china y a pluma. Vemos cómo logran imprimir las letras de una manera impresionante con la madera y logran imprimir en pergaminos más rápidamente textos. Entonces es muy importante esa cultura con la ciencia, ya que identifica a cada persona y a cada región por así. Y cada región pues obviamente quiere sobresalir ámbito musical, científico, porque se quiere dar a conocer como cultura, como nación. Entonces es muy importante la ciencia en la cultura. Laura, muchísimas gracias, Santiago. Y es muy interesante conocer y saber la percepción que tienen los estudiantes hacia una cultura. Lo decía muy bien Santiago, cómo la idiosincrasia de un país hace que todo esto se vaya convirtiendo en ciencia y que todo esto sea como un avance. Y precisamente en ese avance del que estamos hablando, partimos como de los cuatro laboratorios que tenemos diferentes aristas del conocimiento y diferentes maneras de ver el mundo, ¿cierto? Hay estudiantes que están en los cuatro laboratorios, pero hay otros estudiantes pues, que solo por su disponibilidad de tiempo y agenda pues, pueden estar en uno solo, pero con este tipo de encuentros pues, se aprende de todo, ¿cierto? Y queremos también preguntarle a otro estudiante de Conexiones, que este semestre tengo entendido, la profesora Lida trató el tema de Francia, la cultura y la idiosincrasia de Francia. Entonces quiero preguntarle a Iván Darío Rivera Montoya, él es estudiante de gestión administrativa, si de acuerdo con lo visto en el Labs Conexiones de la cultura de Francia, ¿cómo se relaciona la literatura con la ciencia y cómo pueden fortalecerse mutuamente? Iván Darío. Hola, buen día. Buenas tardes ya. Hola, Alexander. Hola a todos. ¿Cómo están? Este semestre nosotros en Conexiones trabajamos todo lo que era cultura francesa, su música, su historia, su arte, su literatura. Y bueno, especialmente en ese punto y en general también, Francia es uno de los faros morales, uno de los faros culturales del mundo occidental. Respondiendo a tu pregunta de cómo la literatura va de la mano con la ciencia, cómo se fortalecen mutuamente, pues hay que recordar que la literatura no es simplemente cuentos, realismo mágico o la filosofía, no, hay todo tipo de literatura. Está también la literatura científica, y en la cual los franceses han contribuido enormemente.
Tenemos personalidades como toda la familia Curie, no solamente Marie, los cuales han hecho grandes avances en el mundo de la química. También tenemos, por ejemplo, Poisson, aquel hombre que básicamente todos nos saca canas o nos saca de quicio en la materia de estadística, pues es un hombre que contribuyó enormemente a las matemáticas y en general muchas otras personalidades. Tenemos a Charlotte, a Descartes, en fin, grandes personalidades que contribuyeron en este ámbito de la literatura científica. Y también la literatura, otros tipos de literatura van de la mano con la ciencia. Víctor Hugo, por ejemplo, los referentes franceses en este aspecto, escribió grandes obras maestras como, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, Mil leguas de viaje submarino, y que aunque muchos para su época, porque lo escribió en el siglo 19, lo consideraban ficción imposible, personas como Werner von Braun, que es un científico alemán que fue controvertido pues por su apoyo, por su participación en la Segunda Guerra Mundial, lo consideraba, era su Biblia, por decirlo así. Él creía que en serio el hombre en algún momento iba a llegar a la Luna, y en sus entrevistas él decía que ese libro me inspiró para desarrollar sus cohetes y que su objetivo era cumplir lo que decía Víctor Hugo, que el hombre llegase a la Luna. La literatura inspira en muchos casos a los científicos y pone retos a la ciencia de si vamos a lograr esto, cómo lo vamos a hacer, y también nos inspira. Entonces, ese es el aporte que da la literatura, y también desde la literatura científica podemos aprender enormemente de estas personas. Iván, súper interesante lo que decís. Yo creo que este ejercicio a mí me parece demasiado nutritivo, enriquecedor, porque somos convencidos de que la educación es un proceso dialógico. ¿Cuánto hemos aprendido de ustedes, que también tienen un montón de conocimiento, y cuánto también esta propuesta de los laboratorios nos invita a hacer una reflexión sobre esos referentes de la literatura, de la ciencia, de los que han hecho de algún modo la historia, el paso a paso, y que nos invitan a construirla en el presente, ¿cierto? De no ser por Verne, quizá no nos hubiéramos imaginado el submarino, como tú lo contabas, la escafandra, en fin, como tantas realidades súper interesantes científicas que hoy también de manera novedosa nos cuentan tantos y son también motivo de estudio. Entonces, yo quisiera también darle la palabra ahora a Luisa Fernanda Correa. Ella también hace parte de los laboratorios y es estudiante de tecnología en gestión administrativa. Y bueno, Luisa, yo quisiera preguntarte, a partir de esa experiencia que has tenido en Ecolab, ¿cuál crees tú que es el papel para incentivar en los habitantes de tu comunidad una cultura ambiental? Recordemos que estos laboratorios también tienen un propósito de proyección social del conocimiento. Entonces, Luisa, cuéntanos, ¿cómo crees tú que puedes hacerlo en tu comunidad? Gracias, Laura. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues desde mi punto de vista, considero que ante el deterioro y la degradación del medio ambiente, es fundamental que toda la humanidad busque cambiar sus malos hábitos y comportamientos con su entorno, donde esa falta de cultura ambiental es la que ha llevado a la destrucción de todos los recursos naturales, ecosistemas y los elementos que hacen parte de nuestra planeta Tierra. La sociedad, pues todo lo que son las sociedades, organizaciones, gobiernos, padres, familias, empresas, sus organizaciones tienen la responsabilidad de fomentar y promover una educación por una cultura ambiental para lograr un desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones, porque no solamente hay que pensar en el presente, sino que también las futuras generaciones que se llegan y que no vayan a ver tanta el mundo tan contaminado. El planeta necesita de nosotros, los ciudadanos, que cuidemos y conservemos los recursos con buen estado, como el agua, el aire, la fauna y la flora. Si no maltratamos a nuestra naturaleza, podemos gozar libremente de ella, sin perjuicio, sin ver tantos daños o material deteriorado porque nosotros no le damos el uso correspondiente. Así como hacemos cosas bien y nos hace sentir cuando todo nos sale bien en nuestro hogar, trabajo, pero si no tenemos una cultura ambiental, no podemos lograr mejorar la calidad de nuestras vidas, porque se va a sentir ese vacío de que nos sirve vivir en un mundo tan contaminado donde no cuidemos los recursos que nos brinda la naturaleza. Y pensar que en Colombia, los colombianos poseemos buenos recursos, en cantidad, en calidad y en la utilidad, cuando en otros países son muy escasos.
y muy medibles el uso y consumo de esos. Dentro del papel que tengo que cumplir para incentivar a que las personas o los habitantes de mi comunidad es concientizarlos de cómo pueden corregir esos malos actos ambientales que hacen. ¿Cómo debería ser que no podemos destruir nuestro entorno con tantos desperdicios que podemos en la calle como la basura o ponerla en el día correspondiente, no un día antes? Porque eso va a representar mala imagen. Se va a ver contaminada las calles. A la vez, si no se pone al día, que pasa el carro de la basura. Y saber que no todo lo que botamos es basura. Y de la basura que botamos también hay parte que se puede reciclar. Y hay que saberla separar. Y esa parte de reciclaje lo podemos llevar a organizaciones que reciban ese material y hasta dan un dinerito, depende de lo que uno vaya llevando. Sacar provecho de eso y frente al uso del agua, saber economizar el uso que le deben dar. También se puede hacer dentro de la comunidad encuestas donde se le mida la huella ecológica a cada persona y se le pueda determinar que pueda mejorar por medio de nuestros conocimientos, todos los conocimientos que uno adquirió en el laboratorio. Frente al aire, que si tenemos vehículo, tratar de usarlo cuando sea oportuno, si se puede invitar a las personas a manejar un mejor medio de transporte, como son las bicicletas, que son menos contaminantes para el aire. La cultura ambiental debe lograr principalmente en la sociedad lo siguiente: equilibrio con la naturaleza, conciencia ecológica, hábitos de conservación ambiental, valoración y respeto por la diversidad de vida en el planeta, generaciones responsables en el actual medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Mi invitación es que aún no es demasiado tarde para reparar los daños que le hemos ocasionado a la naturaleza, que todo está en nosotros si queremos ver un mundo más limpio o contaminado, donde eso también genera que haya aparición de los virus. Pues donde hay tanta contaminación también se pueden ocasionar virus y enfermedades mortales que nos enferman y acaban con la vida de las personas. Y ya esa es mi aporte y muchas gracias a Laura, a Alas y a Lidia por permitirme estar en este espacio. Ya. Luisa, ¿sí me escucharon bien? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por tu aporte y por todas esas enseñanzas que nos compartes y que estamos seguros que le vas a dar a toda tu comunidad. Y Laura y compañeros, muchos se preguntarán en el en vivo que estamos haciendo en Facebook, ¿por qué saltamos de ciencia, literatura, Francia, ecología? Lo que pasa es que queremos darle como esa oportunidad a todos estos estudiantes pues que quieren participar y que muy amablemente estuvieron acá con nosotros, y darle como esa voz para que nos cuenten todo lo que aprendieron en los laboratorios. Y si se han dado cuenta, pues hemos jugado o hemos empezado con Movitech, pasamos por conexiones y ahora vamos como por Ecolab. E invito pues a un estudiante muy participativo de los grupos del jueves. Él se llama André Felipe Jaramillo Osorio. Él estudia tecnología en calidad y tiene una postura, quisiera preguntarle sobre su postura profesional en formación frente a temas coyunturales en el país, como lo son el fracking y la minería ilegal. Entonces quiero, Andrés, que por favor le conteste a todos qué piensas acerca de estos temas que, como les dijimos en los laboratorios, cuando ustedes sean profesionales, va a ser agenda nacional y va a impactar positivo o negativamente a lo que ustedes van a realizar como profesionales. Bueno, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Como le decía el profe, mi nombre es Andrés. Soy estudiante de quinto semestre en tecnología en calidad. Para abordar esta pregunta, quisiera hacerlo en varias partes. Pues es una pregunta muy compleja y no solamente basta con decir sí, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Inicialmente, así como el profe me echó flores al inicio, yo le echo flores a los laboratorios, porque definitivamente lo que hacen es afianzar lo que la educación tradicional no hace, y es proponer en nosotros como esa forma de pensar más allá de lo que le compete a mi carrera. Es de alguna manera tomar posición y partido en temas que uno dice, bueno, pues haya fracking o minería ilegal, ¿a mí en qué me va a repercutir siendo tecnólogo en calidad, por ejemplo? O bueno, si no se hace al lado de mi casa, ¿qué problema va a tener que se haga fracking o minería?
Pero finalmente, si uno se va más allá de las consecuencias, puede encontrar qué sí va a repercutir. Puede que no en un presente inmediato, sino tal vez en un futuro, donde tristemente se van a presentar muchas consecuencias negativas. Ahora bien, ya tomando como los temas de fracking y minería ilegal, quiero hablar inicialmente sobre el fracking. El fracking es una práctica que viene aproximadamente hace unos 10 años, siendo muy sonada en Colombia. Tristemente es una realidad que vamos a tener que afrontar, porque en este momento, aunque está en stand-by, gracias a que hace 2 meses en el Congreso de la República se votó por el no hacia un proyecto que lo que buscaba era dar un descuento del 40% para las empresas que quisiesen realizar esto en Colombia. Es decir, lo que estaban haciendo era impulsar a que las grandes compañías hicieran este procedimiento acá, debido a que indican van a gastar 4.500 millones de dólares realizando como tal estos pozos petrolíferos. Estaban buscando hacer de 60 a 70 pozos aproximadamente. Pero el valor de esto se triplica o se eleva muchísimo más porque esta es una industria que cada vez tiene más demanda. E incluso le aporta un 9% del Producto Interno Bruto a Colombia. Es decir, es un porcentaje muy alto lo que aporta esta industria los hidrocarburos. Entonces, claro, si hacemos fracking vamos a producir más dinero, más Producto Interno Bruto. Pero yéndonos un poquito a la realidad, es que sinceramente nosotros no estamos percibiendo nada de esos recursos que esto genera. Porque si somos muy sinceros y vemos la lista de empresas que encabezan los intereses de hacer esto en Colombia, son empresas extranjeras. Entonces, claro, toda esta producción se va a ir al extranjero y nosotros nos quedamos con esos mínimos porcentajes que esto produce. Creo que para nadie es un secreto, e incluso las mismas personas que están a favor hablan sobre el daño ambiental que esto produce. Tenemos un gasto de agua aproximado por pozo de 10 a 30 millones de litros de agua, solamente por pozo. O sea, si vamos a hacer 60, 70 pozos, ¿cuánta agua vamos a contaminar? Además de que en este momento no hay un método comprobado de evitar esto. O sea, es algo que inevitablemente en este momento, gracias a la investigación que se ha hecho, va a suceder, se va a contaminar el agua. Además de eso, la contaminación de los suelos. Y si nos vamos un poquito más allá, otro aspecto negativo es las comunidades adyacentes a estos proyectos. Tenemos unas comunidades que posiblemente sean con precariedades porque estos proyectos buscan hacerse, por ejemplo, en el Valle Medio de Magdalena y en el Cesar. Entonces tenemos unas comunidades que carecen de ciertos recursos y vamos nosotros con el fracking a dañarlos más. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer sostenibles? Entonces, digamos, por esa parte no estoy de acuerdo con el fracking y puedo relacionarlo mucho a mis razones por las cuales no estoy de acuerdo con la minería ilegal. Solamente, así por dar un dato, la minería legal, cabe anotar, le proporciona al país un 2% de ese Producto Interno Bruto. Aproximadamente son 5 billones de pesos. Entonces es solamente un punto de partida para saber que esta es una industria de muchos billones de pesos. Y que sinceramente nosotros no percibimos nada, sino que todo se va a las arcas de los privados. Entonces realmente la sociedad o la población no gana nada con este tipo de situaciones. Debido a que son procesos muy caros, son procesos que el gobierno pone muchas trabas y pone muchos impuestos. Entonces lo que hacen las empresas o las personas naturales es hacer sus pozos mineros ilegalmente. También esto beneficia muchísimo a los grupos armados ilegales. De hecho, una de las principales entradas de estos grupos, lo que fortalece su músculo financiero, es los impuestos, por llamarlos de alguna manera, que cobran hacia la maquinaria amarilla y hacia las fraguas que deben ingresar estas personas para hacer este tipo de situación. Entonces, inicialmente estamos beneficiando a que haya más violencia, a que las comunidades que estén ahí sean cada vez más en riesgo y cada vez más pobres. Y segundo, estamos dañando el medio ambiente. Entonces, considero que son sinceramente temas que se deben tocar con mucha sensibilidad, mucho tacto. Y definitivamente, en conclusión, pues estoy en desacuerdo. Andrés, súper importante lo que vos acabas de plantear, porque yo creo que las flores no son carreta, o sea, en serio, es importantísimo esta participación con un sentido
y con un propósito de transformación cultural, porque evidentemente será también lo que las decisiones que se tomarán en el futuro, esas acciones concretas a partir de la profesión que ejercerá cada uno en escenarios diversos del país, donde se promoverá un cambio cultural. Y por eso lo que vos estás planteando acá es bastante importante. Y obviamente, a pesar de que muchos sabemos que es súper nocivo para los ecosistemas colombianos, pues también obviamente para el punto de vista como armonioso y de sostenibilidad, pues evidentemente también mucha gente lo ignora. Entonces creo que lo que hoy nos estás diciendo es esclarecedor y también vale la pena que la voz de cada uno de ustedes tome fuerza y como, como ese valor también de estos escenarios, porque hablamos por el bien común. Por eso creo que es tan importante este propósito de liderazgo que cada uno emprende y que vale la pena echarles flores nuevamente, porque son los líderes del hoy, porque se prestan su voz para que otros puedan entender y conocer cuál es la realidad medioambiental, científica, cultural, que están entendiendo ustedes desde su perspectiva personal. Entonces, de verdad que es una gratitud muy grande y por eso le doy la palabra a otro de estos voces, líderes, y es Brandon García, que también es un estudiante que nos ha acompañado en estos espacios de los laboratorios y es muy, pues, como característico, pues, su característica principal es el liderazgo y creo que es una nota, Brandon, que nos acompañes hoy. Él es ingeniero, pues está formándose en ingeniería mecatrónica y entonces a partir de estas comprensiones en el laboratorio de Ecolab que desarrollan tanto como toda esta propuesta medioambiental, quiero preguntarte, Brandon, si tuvieras la posibilidad de tomar decisiones en la ciudad, ¿qué iniciativas y estrategias utilizarías para convertir a Medellín en una ciudad sostenible? Si estuviera en ti la decisión. Adelante, Brandon. Brandon, abre el micrófono, porfa. Se había muteado, perdón. Bueno, buenas tardes para todos y todas y todos los que nos acompañan en este en vivo. La verdad es muy grato participar de estos espacios y más hablando del tema ambiental porque es algo que la verdad me apasiona bastante. Yo creo que al igual que lo decía el compañero anterior, uno de estos espacios puede aprender demasiado. Es mucho lo que aprende en materia, pues digamos, tanto medioambiental, tanto en la parte de ciencia como en la parte de historia, o si vamos a hablar en la parte pues, de cinematografía con el laboratorio de Movitech. Es mucho, o sea, es un campo grande y es una formación muy complementaria a la formación académica que tenemos cada uno. O sea, yo soy, digamos, una persona que cree fielmente que uno tiene que ir a la universidad y no solamente puede ir por un título académico, sino que también hay que ir y cuestionarse en diferentes temas. Digamos, eso relacionado con la pregunta que me hace Slau, yo creo que, bueno, Medellín le ha apostado a muchos proyectos medioambientales, la verdad, muy valorables, en uno de ellos que es el más grande, que es el Metro de Medellín, ¿cierto? El metro que articula a toda la ciudad y digamos, le da la posibilidad a todos los habitantes de la ciudad y el municipio de Medellín desplazarse y que también, digamos, es una forma de contribuir al medio ambiente, ¿cierto? Para no tener que utilizar el transporte público, no tener que utilizar un transporte, pues, digamos, personal. Son proyectos que la verdad son muy valorables y que han posicionado Medellín a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cierto? A nivel internacional. Otro de los proyectos que me parece y que también le he hecho como un poquito de seguimiento es la planta de tratamiento de aguas residuales que al alto del, digamos, llegando casi a Bello, que antes no la teníamos acá, pero que es un proyecto que le está apostando a recuperar la vida en el río Medellín, porque sabemos que el río Medellín en estos momentos es un río que, pues, digamos, como por cuestiones ya de la geografía, de la topografía que tiene la ciudad, es donde caen los residuos que deposita toda la ciudad y que todo, digamos, ya va a parar a otros cuerpos de agua. Entonces, yo creería que si tuviese que tomar decisiones contundentes en materia ambiental en la ciudad, primero sería fortalecer este tipo de proyectos. El hecho de que tengamos ya varias líneas de metrocable me parece súper importante porque también le permite el acceso al transporte a muchas personas.
pero hay algo que me parece mucho más importante en este tema y que tal vez la ciudad no lo ha tratado de una forma adecuada, y es el tratamiento de los residuos sólidos. Es algo que yo he sido de pronto muy, muy insistente en las charlas que hemos tenido en los laboratorios, y es que las empresas encargadas o recolectoras de los residuos sólidos aquí en la ciudad de Medellín tienen normativas que las obligan a recoger los residuos de una manera separada, ¿cierto? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Suiza, que hace una recolección de todos sus residuos de manera separada. Incluso si las personas, hay policía que va y, digamos, te hace una inspección en tu basura, y si no haces una separación separada, una separación de los residuos correcta, te imponen una multa. ¿Todo esto por qué? Porque ellos cayeron en una crisis ambiental gigantesca y los obligó a que ellos tuvieran que volverse un país sostenible en sí. ¿Y cómo? Haciendo una reutilización o un círculo de todos sus residuos, ¿cierto? Entonces yo le apostaría a proyectos como ese, digamos, fortalecer este tipo de empresas, pero no es solamente ir y generar políticas que hagan que las empresas lo recojan. Yo creo que todo problema en la sociedad parte desde la educación. ¿Y por qué desde la educación? Porque las comunidades hoy, actualmente, por ejemplo, vas a un barrio y vas a ver que hay esquinas de ciertos sectores, de ciertas cuadras, donde van y colocan toda la basura el día que no es. Entonces, es una problemática que hay que empezar a atacar desde la educación. ¿Cómo? Generando charlas, pero no, que no sean solamente ir a hacer una charla y dejar a la comunidad. Es que tiene que haber una intervención social, ¿cierto? Hay que ir a acompañar a las comunidades con este tipo de proyectos, enseñarles cómo separar los residuos, qué residuos se pueden reutilizar, qué residuos no se pueden reutilizar, cómo debe ser la disposición de ellos, para que así, en una unión con las, digamos, instituciones encargadas, en este caso, por ejemplo, en varias, que es la que recolecta los residuos, podamos ir reduciendo esa cantidad de desechos que echamos ahí y que los dejamos, como que el planeta vea qué haga con ellos. Otro, digamos, otra estrategia que me parecería muy importante y que hace poco la tratamos en una de las charlas con la Universidad de México, es, acá tenemos muchas, digamos, tenemos muchos campus de universidades, tenemos la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, los campus del ITM, EAFIT, entre otros, ¿cierto? Pero hay muy pocos que acceden o que producen su propia energía de una manera sostenible. Cuando hablábamos de ese tema, a mí me parecía muy, muy interesante porque nos decían que todo el campus es autosostenible. Ellos mismos generan su energía a través de paneles solares, ¿cierto? Sabemos que el desarrollo tecnológico en materia de paneles solares es ahorita todavía muy, digamos, muy limitado, pero serían apuestas que desde mi carrera, por ejemplo, podríamos ir implementando, ir haciendo un estudio, ir fortaleciendo este tipo de procesos para hacer que los campus de la ciudad, por ejemplo, fuesen autosostenibles. Ya cada universidad tiene protocolos de gestión ambiental. Por ejemplo, el ITM tiene en estos momentos unas estrategias que, digamos, por la cuestión de la pandemia se limitaron mucho, pero a reducir los plásticos de un solo uso. Han empezado, digamos, con la parte administrativa, reduciendo todos los plásticos de un solo uso. Y la idea es que el próximo semestre, cuando volvamos o podamos retornar a la presencialidad, las cafeterías y los, pues, digamos, como los puntos comerciales, no tengan más plástico de un solo uso. Entonces, ya han avanzado, pero sería chévere y, digamos, si estuviese en mis manos tomar ese tipo de decisiones, apostarle a que los campus de las universidades, pues si le vamos a apostar, digamos, en materia de educación y hacerle más inversión a los campus, que crezcan, que tengan más infraestructura, también hay que mirar cómo hacemos que esa infraestructura también sea autosostenible, que nosotros, aunque digamos, acá Colombia produce energía a través, la mayoría de la energía que producimos nosotros es a través de represas, pero también hay que buscar otras energías alternativas con las cuales no le generemos un impacto grande al medio ambiente y que posicionen a nuestra ciudad como una ciudad que pueda ser autosostenible en el tiempo. Entonces yo creería que, para ir cerrando, esas serían las dos estrategias, las dos apuestas a las que yo le daría, a las que yo impulsaría bastante. Y una última final, ya acá recordando con el tema de la disposición de los desechos, es el compostaje. El ITM también tiene un centro de compostaje que me parece muy bacano que lo hagamos,
que estemos también como reutilizando todos esos, desechos, pero si lo llegamos a hacer en, digamos, en materia pues a nivel de ciudad, me parecería muy bacano que lo hiciéramos y sería como entre las estrategias que yo pondría sobre la mesa para tomar sobre la ciudad. Gracias, Brandon, gracias por tu aporte. Laura, compañeros, Lida, todos los compañeros que nos están viendo, es muy bacano y es muy gratificante ver cómo nuestros estudiantes toman partido desde, y dan su opinión desde lo que sienten y desde lo que han aprendido, ¿cierto? Como ya dijimos en un principio, muchas veces estos laboratorios la gente los ve como una carga académica o de pronto no tiene nada que ver como con su carrera, pero ya cuando ingresan a los laboratorios, como lo dijo Andrés, lo dijo Brandon, Iván, Brian, bueno, todos los que han participado, ya cuando ingresan a los laboratorios ven como esa otra mirada de todos estos temas que en algún momento los han impactado o los van a impactar, ¿cierto? Andrés en un momento dijo que nunca pensó como hablar de política o hablar de cosas de su país sin pensar que tenía algo que ver con su carrera, ¿cierto? Y es bacano que todos los estudiantes que han estado hoy acá y obviamente todos los que nos están escuchando, se les despertó como esa preguntita o como ese pensamiento crítico y decir, venga, ¿por qué está pasando esto en mi país? ¿Por qué Francia tiene tal cultura y nosotros no? ¿Por qué desde el cine podemos ver otras cosas que normalmente uno iba muchas veces a ver una película y sin pensar en todo lo que tenía atrás del cine? O sea, como toda la ciencia, bueno, todo esto. Y es muy gratificante ver que los estudiantes están tomando esa posición y que cada vez están interesando más por ingresar a estos espacios. Y como Brandon, que en algún momento, si tuviera la oportunidad de tomar estas decisiones, pues yo creería que tiene como las bases y los fundamentos para hablar de eso y decir, venga, no, es que miremos, porque es que tenemos un ejemplo. Tratemos de buscar ese ejemplo y tratemos de llevar por lo menos nuestro campus a esa línea, ¿cierto? Entonces, es muy gratificante y también es, yo quiero escuchar a Dani Giraldo, él es ingeniero biomédico en formación y quisiera preguntarle qué opinión tiene acerca de que en la academia se impartan estos cursos de cultura ambiental. ¿Qué nos puedes decir, Dani, por favor? Él es estudiante, él es participante de Colab. Bueno, pues buenos días para todos. Bueno, pues quería empezar diciendo de que muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo pues su pregunta, Alex, digamos que pues en un principio cuando estábamos como con la parte de la normalidad, ¿cierto? Yo veía de pronto como los laboratorios algo, un espacio muy bacano, yo decía como, ¿qué es lo que hablan tan chévere? Hablan temas muy interesantes, pero como que quedaba ahí, ¿cierto? Aparte de que, pues, chévere, pero a la final como que se me olvidaba inscribirme o simplemente se me pasaba por alto. Entonces, ese semestre tuve la oportunidad de pertenecer a dos de los laboratorios, Ecolab y Conexiones, y digamos como que mi perspectiva cambió demasiado. Voy a tocar pues un ejemplo de una de las charlas que tuvimos en Ecolab, que fue la parte del fracking, y creo que me marcó más por la parte de, digamos, de tener un pensamiento crítico, ¿cierto? Pues por mi parte yo considero que el fracking, pues, o sea, no estoy a favor, ¿cierto? Considero que tiene muchos factores que son malos como para el ambiente y para las comunidades, pero digamos que en esas charlas me di cuenta que una de las partes más importantes de tener un pensamiento crítico, digamos que más de ir a la universidad y simplemente aprender, no sé, de matemáticas, de ciencias, de cualquier otra área del conocimiento, también es importante como que aprendamos a tener un pensamiento lógico y crítico sobre las cosas. Si bien pues cada persona tiene sus pensamientos, sus creencias, lo que considera que es bueno o malo, creo que también es importante saber, conocer cuáles son los otros puntos de vista, las otras perspectivas. O sea, sentarme, poner en juego como todas las posibilidades y ver, bueno, si pasa esto, cuáles son las cosas buenas que trae para la comunidad, y si no se da, cuáles son las cosas malas o cuáles son las cosas buenas. Entonces digamos que
más allá de sí, como de ir a la universidad a aprender cosas, yo creo que también es importante aprender el pensamiento crítico. Y digamos que yo considero pues, que solamente en Nicolás se habla como de tips, como para cuidado del medio ambiente y cosas así, pero me di cuenta que es mucho más allá. Aprendimos como, o tuvimos charlas referente a lo de cuáles son las problemáticas con lo que está pasando con los líderes sociales, o sea, qué implica que los estén asesinando. También vimos como lo de la huella ecológica, como tener más conciencia con lo que consumimos, como especie, ¿cierto? Como personas, ver qué es lo que podemos hacer por otros, ver, digamos, como que también impartir ese conocimiento a los familiares, a las personas que nos rodean y decirles, pues, hey, pues, mira, estás haciendo esto de alguna manera, podrías hacerlo de esta otra manera como para que cuides el ambiente y, no sé, como que le agradezcas una parte al planeta, ¿cierto? De que estás aquí, porque, pues, al fin y al cabo, ante nosotros somos los que le debemos a la Tierra. Entonces, digamos que quedo con una experiencia muy grata del laboratorio por eso, el pensamiento crítico y de saber que pues, hay muchas cosas que debemos cambiar como sociedad. Excelente, Dani. Gracias por tu punto de vista, que también como que adhieren muchísimos en el chat. Los del equipo de biblioteca están súper contentos de poderlos escuchar, incluso... Fanny Osorio Cardona, que hace parte de nuestro equipo, también les envía un saludo muy especial a todos. Incluso en el chat creo que se están movilizando mucho con los saludos de cada uno de sus compañeros que ha participado en los laboratorios. Entonces, de verdad que es un privilegio escucharlos a cada uno. Quiero darle la palabra ahora a Sara Calderón Velázquez. Ella es estudiante de Química Industrial y pues referente como a lo que vimos, Sara, en el laboratorio de Big Bang, donde estudiamos un poco la evolución pues a partir como de las revoluciones industriales. Y vemos que este concepto ha estado muy mediado por las crisis, extinciones masivas, guerras, transformaciones culturales. Es decir, ese concepto de la evolución a veces está muy mediado por toda esa realidad compleja. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál crees que es el reto más desafiante que tenemos en la cultura actual para desarrollar una cuarta revolución industrial? Bueno, buenas tardes a todos. Laura, me la dejas muy difícil, porque es que actualmente tenemos muchísimos retos culturales, empezando porque en el siglo XVII teníamos lo que era la máquina de vapor, y ahorita lo que tendríamos en la cuarta revolución sería un robot integrado en sistemas ciberfísicos. O sea, tenemos muchísima responsabilidad, pero me voy a basar como en dos cosas. La primera sería la aplicación del desarrollo sostenible. Esto lo hemos hablado mucho en los labs. El caso es que nosotros no aplicamos este desarrollo en totalidad. ¿A qué me refiero? Este desarrollo basa, digamos que en tres cosas, y siempre lo hemos conversado, está que la primera sea un crecimiento económico, que esta, pues, la industrialización siempre va en base o en pro, en mejora a la economía mundial. Entonces esta, digamos que nosotros la aplicamos a la perfección. Pero entonces viene el segundo, que por ejemplo es la mejora o el cuidado del medio ambiente, y ahí es donde fallamos totalmente, porque sobre todo en Ecolab hablamos mucho de que nos falta estar en equilibrio con nuestro entorno demasiado. Entonces sí hemos desarrollado muchas cosas en ayuda al medio ambiente, pero nos falta. Está el tercer punto, que vendría siendo el desarrollo social, que al principio yo no lo entendía muy bien, pero conversando con un amigo que hace parte de los laboratorios, como que lo comprendí. Él me dijo como, Sara, mira, vos te pones a pensar y en realidad estas personas de bajos recursos nunca son valoradas o nunca son tenidas en cuenta al hacer un tipo de innovación, un tipo de proyecto. No solamente ellas, sino las personas que están no capacitadas socialmente, que son los niños, las personas o adultas de tercera edad, o las personas que son discapacitadas, digamos, motriz o mentalmente. Entonces es esto, la falta de inclusión que tenemos con todos nosotros, que también hace parte como de estos retos. Aparte, pues, del desarrollo sostenible, tenemos la educación, que como el compañero Brandon dijo, y que estoy totalmente de acuerdo, es que nosotros, o bueno, yo creo que la educación es la solución a todos nuestros problemas. ¿Qué hace la educación? Y lo voy a ejemplificar con algo. Hay una película que se llama
Frankie Winnie. No sé cómo es su referencia en español, pero es muy interesante, es una película animada en donde el profesor de ciencias le dice al niño que las personas ignorantes son aquellas que no les gusta la ciencia porque no la entienden, que quieren los beneficios de la ciencia, pero que no quieren sus interrogantes. ¿Qué hace la educación? Justamente eso, te abre como la semillita de que vos te preguntes cómo, cuándo, por qué, dónde, que vos digas cómo puedo solucionar, si esto sirve para esto y esto para esto, entonces yo cómo puedo solucionar, que te plantees también soluciones. Eso nace desde vos, empezar a innovar, pero la educación te planta esa semillita. Entonces, la otra sería la educación. Ahora bien, con este tema de las extinciones, por ejemplo, o bueno, todo lo que perjudica nuestra evolución, que sabemos que es un proceso que toma millones de años, que no es algo, obviamente, instantáneo, no. Entonces, hablando de eso, por ejemplo, pensemos en la guerra. Sí, la guerra media demasiado nuestra evolución. Pero si pensamos en todos los inventos que se crearon en esta Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que fueron demasiados, fue la energía nuclear, fueron los sistemas de navegación, que en un principio fue algo de prueba, pero que por la premura de la guerra entonces empezaron a aplicar aviones de batalla. Entonces esto, o sea, aunque media mucho nuestra evolución, apoya mucho la revolución industrial. Entonces yo creería que son como estos dos, hablando desde la cultura, lo que es el proceso de sostenibilidad, perdón, y el segundo, que ya sería la educación. Gracias, Sara, gracias por tu aporte y por todo lo que aprendiste en los laboratorios. Es muy bacano que participen y den como esa apreciación y como que le demuestren a todos los compañeros y a los que todavía no conocen los laboratorios o todavía no se han inscrito, como todo eso que adquieren en un semestre que no tiene nada que ver con su carrera, pero que lo pueden poner en práctica. Y Sara ahorita hablaba de esos grandes inventos que dio como conclusión o que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero hacerle la pregunta a Kevin Alejandro Grajales. Él estudia tecnología en desarrollo de software y hace parte del laboratorio Big Bang. Quería preguntarle, ¿grandes inventos han generado cambios drásticos en la humanidad para habitar el mundo como lo conocemos hoy? ¿Cuál invento crees de las revoluciones industriales que es el más importante y por qué? Bueno, buenas tardes para todos. Creo que están bien todos y bueno, todos sabemos que no ha habido grandes inventos, la bombilla, la imprenta, el teléfono, el internet, entre otros. Inventos que han facilitado la vida de los seres humanos, que nos han ayudado a evolucionar, han ayudado a que vivamos mejor, a mejores condiciones y una vida pues más digna. Pero creo que esos inventos no son como tan esenciales para que se pueda vivir básicamente. Por ejemplo, vos puedes vivir sin luz, puedes vivir sin un transporte, sin internet, sin comunicarte. En la actualidad puede ser difícil, puede ser muy difícil vivir sin esas cosas, pero de que puedes vivir, lo puedes hacer. Y creo que solo hay tres elementos esenciales con los que, si te faltan, creo que será muy difícil que puedas vivir dignamente, que son la vivienda, la comida y la salud. La vivienda y la comida creo que se van ligados al instinto de supervivencia. Desde la antigüedad nos hemos dado cuenta que el ser humano hace lo que sea por conseguir un techo, por conseguir comida, siembra, intercambia, consigue materiales para construir, vive en cualquier parte, por decirlo así, pero al final consigue pues vivienda y comida. Y la salud creo que es algo como que se sale de las manos, que no puede controlar. Entonces ahí llega el invento que para mí creo que es el más importante, que son los antibióticos. Este invento llegó a partir del año 1928, creo, y creo que fue una revolución completamente. Salvó la vida de miles de personas,
enfermedades que eran mortales, por ejemplo, como la cólera, viruela, la lepra, enfermedades antiguas que dejaron miles de muertos, y con este invento pudo como curar de alguna manera, mejorar como la calidad de vida en estos momentos, darle como una alternativa para poder seguir transcurriendo pues su vida. Y mire que llegó como muy, muy tarde, pues 1928 es como recientemente, no van ni 100 años de que se inventaron. Y antes, ¿qué hacía esa gente con, pues, si le da alguna enfermedad, si entra alguna bacteria al cuerpo? Si, por ejemplo, se le da viruela, que antes era como una enfermedad muy mortal. Y entonces, los antibióticos me parece como el invento más importante de toda la historia. Kevin, súper interesante este dato que nos cuentas también, que creo que reitera en el proceso evolutivo de la ciencia y que ha aportado tanto, como tú lo dices, a la vida humana, ¿cierto? ¿Qué nota esa reflexión que nos hace? Bueno, finalmente podríamos vivir sin tecnología, ¿cierto? Pues es decir, como hoy conocemos el mundo, podríamos vivir sin luz, sin medios de transporte, sin internet, pero cuánto nos han beneficiado también. Y entender ese proceso, creo que de desarrollo y de cualificación de la vida humana, nos invita también a pensar, ¿qué es lo específicamente humano? Si la tecnología reemplaza el trabajo, nos hace la vida fácil, porque claro, estamos súper rápido en lugares, conectamos más fácil con las personas, la maquinaria, pero entonces, ¿qué le corresponde o qué es específicamente humano? Que es una de las reflexiones también que hacemos muchísimo en los laboratorios. Y a propósito de eso, quiero darle entonces la palabra a Jaber Alberto Gómez. Él es estudiante en tecnología en desarrollo de software. Y bueno, en esta perspectiva, Jaber, hemos reflexionado mucho sobre este proceso evolutivo de la ciencia. Hemos ido a la Luna, exploramos el sistema solar buscando posibles vidas, descubrimos diversas formas de generar energía, el internet, la inteligencia artificial, esto que nombraba también Sara, cuando nos compartía su comprensión de frente a la cuarta revolución industrial. Y la pregunta para ti es, Jaber, ¿crees que ya todo está inventado o quizá podrías imaginar un invento que revolucione el mundo actual? Hola, muy buenas tardes a todos. En realidad me siento muy orgulloso de estar con ustedes hoy y también de participar de este evento que estamos realizando hoy, sobre todos los conocimientos adquiridos y que tenemos que prácticamente descubrir por nosotros mismos. Con respecto a esta pregunta, para mí es muy emocionante porque hay demasiadas cosas, ideas en la cabeza de todos los hombres. Y una frase que me gustó mucho, que también como dijo el compañero Iván, fue la de la ciencia ficción de Julio Verne. Él estaba hablando de que prácticamente todo lo que un hombre puede imaginar, otros podrán hacerlo. Entonces, con esto prácticamente fue un boom así de ideas, porque cada uno tenemos sueños. Yo, por ejemplo, me gustaría viajar a la velocidad de la luz como lo hizo Albert Einstein en sus sueños, donde él se imaginó viajando en un rayo de luz a una velocidad realmente impresionante, y eso de la realidad y de todas las cosas que él hizo, no sé, para mí fue realmente agradable ver que hay personas que en realidad están soñando el futuro, construyéndolo en sus sueños. Y a esto voy a que prácticamente espero que más adelante podamos viajar a la velocidad de la luz en el espacio, buscando nuevas formas, vidas, y también descubriendo, aprendiendo nuevas formas para evolucionar un poco. También me gustaría empezar acá en esto de que prácticamente no nos
No ocultemos nuestras ideas al mundo, demostremos o hablemos más o menos sobre ellas para que otros nos puedan ayudar o no sé, sea la iniciativa para que ellos puedan fundamentar esa idea y crear las máquinas que ya prácticamente hemos hablado. Excelente. Yo creo que la creatividad es uno de los combustibles más importantes para agendar nuevas realidades. Y tú mismo planteas pues un referente de todos los tiempos, Albert Einstein, pero también podríamos mencionar tantos otros grandes de la ciencia como el mismo Stephen Hawking, que además promovía, empecina pues como con su búsqueda reiterativa y perseverante la teoría del todo, la teoría de comprender también esto de lo cual se compone el universo. Y creo que un montón, que además hemos podido conocer a través de la publicación desde biblioteca, esos boletines que nos han conducido, nos han tratado de guiar por esta, adentrarnos en la cultura científica, y hace parte también de un propósito del Fondo Editorial del Departamento de Biblioteca, que también mencionamos en este espacio con gran gratitud por todo lo que hemos podido como tejer a través de este propósito de cada una de sus publicaciones. Muchachos, hoy hemos emprendido un diálogo maravilloso. Bueno, ha sido un poco más bien como cada una de sus voces que ha hecho un tejido de la cultura científica que emprendemos cada semana en los laboratorios. Yo creo que ha sido una mañana de muchísimos significados, que creo que nos quedamos cortos incluso porque sé que habría mucho más por compartir, pero creo que es una gratitud también con cada uno de ustedes por ponerse en esa voz líder, en esa voz que habla también en nombre de un propósito de concientización de la cultura científica. Entonces, de verdad que es la gratitud con cada uno de ustedes por hacerse partícipe e implicarse en este proceso de transformación de la cultura. Ale, ¿cómo te ha parecido esta mañana? Bueno, que Laura, ya es tarde. Laura, muchacho, no, muchísimas gracias siempre por esa buena disposición, tanto en los laboratorios como hoy en esta charla, donde dimos como la conclusión de todo lo que aprendimos en el semestre. Gracias, muchachos, por hacer parte de estos laboratorios y de hacer crecer más este espacio cultural y de conocimiento que se da o que se imparte pues, desde la dirección del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, ¿cierto? Gracias también por mostrarle al resto de compañeros todo lo que se aprendió y ese pensamiento crítico que ya venimos hablando, ese pensamiento crítico que han formado clase tras clase. Y por participar cada 8 días, a pesar de que no tiene nada que ver con su formación académica, por participar y comprometerse como con todo lo que los profesores les dicen o de pronto, digámoslo así, los invita para que lean, para que vean videos con este tema de la pandemia. Los videos fueron de mucha ayuda y yo creo que a partir de ahí ustedes quedaron como con esa preguntica y siguieron investigando pues acerca de los temas. Entonces muchísimas gracias pues por retroalimentarnos con todo este aprendizaje que obtuvieron en el semestre y gracias pues por este espacio. Recordemos Laura que estamos en el marco también de la muestra de nuestros laboratorios. Esta es la 14ª muestra que hacemos. Y gracias a todos los que participaron en el chat de Facebook, los invitamos para que llenen nuestra encuesta que está ahí, nuestras compañeras de Extensión Cultural la pusieron ahí en la caja de comentarios, entonces los invitamos para que llenen nuestra encuesta y no, muchísimas gracias a todos, esperamos que nos podamos volver a ver el otro semestre y que sea por lo menos alternado para que podamos ir a visitar todos esos espacios de cultura de la ciudad. Y que también por medio de todo lo audiovisual y todo lo virtual, pues podamos seguir trabajando. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Excelente, gracias Ale. Creo que la invitación también es para todos quienes están conectados a este espacio, porque hay muchos estudiantes que participaron y tejieron en el semestre con nosotros estos conocimientos. Entonces, como la iniciativa, muchachos, es de continuar a hacer estas propuestas, que cada vez podamos incidir en la ciudad y a partir de esta formación académica que tenemos del camino profesional de cada uno, que podamos generar proyectos como que posiblemente en el futuro sean también resonantes para
para la ciudad, para hacer respuesta de todo esto que hoy es un desafío, pero que estamos seguros que es inspirador también para todos. Y bueno, una gratitud también, un abrazo para todos y cada uno, y nos encontraremos nuevamente el próximo semestre para continuar promoviendo los laboratorios de ideas del Departamento de Biblioteca. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Gracias. Hola, Laura. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Chao, una feliz tarde para todos. Feliz tarde. Chao. Muchas gracias.